La Defensoría del Pueblo y El Siglo les dan una cordial bienvenida a la premiación del concurso Pinta tus Derechos para niños entre 6 y 12 años. La iniciativa nace para empoderar a los niños que hagan conciencia de que tienen derechos fundamentales y que deben ser respetados. Recibimos una cantidad importante de dibujos desde varias provincias, lo que confirma que tenemos talento en nuestro país. Hoy tenemos aquí la grata visita de los ganadores, que en breve serán premiados. Estos dibujos fueron seleccionados por la profesora Griselda López y por el pintor Radamés Pinzón. Para conocer cómo fue este proceso, le damos la bienvenida a la profesora Griselda López. Bueno, buenas. Primero me gustaría que los niños sonrieran, estuvieran más alegres. Bueno, este es un acto más que nada de alegría, ¿no? Más que realmente para mí fue una sorpresa y para Radamés, que conversamos mucho al respecto, ver cómo se interpretaba, cómo los niños podían interpretar una realidad, un acontecimiento, algo que estaba alrededor de ellos, y cómo podía llevarlos también esa realidad al arte. Cómo podían utilizar el color, la estructura y todo, y hacer verdad que el dibujo o lo que hicieron fuera realmente de gran valor, y además esto nos diera a todos nosotros, que nos dio, y así lo comentamos, una gran emoción y un gran sentido de la belleza que manejan ustedes desde niños y que son capaces de interpretar. Yo creo que es el inicio, no es el final, es el inicio, ¿verdad?, de una gran labor, que aquí habrá futuros pintores y futuras pintoras capaces, ¿verdad?, de ver su realidad y ponerla, ¿verdad?, en un papel con la belleza, ¿verdad?, de la pintura, de los colores y sobre todo, ¿verdad?, de la identidad y de lo que eso quiere decir. Usted, aquí se habla que este es un concurso de derechos y vimos, ¿verdad?, plagiado en todos los sentidos, o mejor dicho, plasmado en todo sentido, esos derechos, ¿verdad?, que los niños tienen desde chicos y que nosotros los grandes tenemos el deber de respetar y el deber también de cuidar durante toda la existencia, ya desde la niñez, ¿verdad?, hasta que sean adultos. Quiero felicitar pues a los ganadores y ganadoras de este evento y quiero además esto felicitar a quienes lo organizaron, porque es una manera de que los niños tengan un espacio futuro, para el futuro, no para lo que están haciendo nada más en ese momento, sino que en el futuro su obra permanezca, y yo creo que aquí van a salir excelentes pintores y pintoras. Así que, bueno, felicitaciones a todos. Este ha sido realmente un concurso muy hermoso y felicito a los organizadores y espero que todos los años, ¿verdad?, el concurso se haga y se repita nuevamente. ¿No es así? Bueno. Muchas gracias, profesora, por sus palabras. Ahora, pues, llegó el momento importante de este encuentro y es conocer a los ganadores. El concurso constó de dos categorías, la categoría A de 6 a 8 años. Y bueno, vamos a entregar estos premios. El primer premio, el primer lugar de la categoría A es para Emily Cristina Zurdo. Este premio lo entregará la licenciada Ana Karina Salerno, de la Dirección Nacional de Unidades Especializadas de la Defensoría del Pueblo. Emily nos visita desde la 24 de diciembre. Muchísimas gracias, Emily. Muchas felicidades. El segundo lugar es para Kenneth Gabriel Bacorizo. Un fuerte aplauso para Kenneth, por favor. Entrega el doctor Eloy Alfaro, presidente del grupo editorial El Siglo de Estrella.
Kenneth nos visita desde Pacora. Tiene 7 años. Felicidades, Kenneth. Muy bien. El tercer lugar es para Juan Diego Urriola, entrega el periodista Adiel Bonilla de El Siglo. Juan Diego nos visita desde Santiago de Veraguas. Un fuerte aplauso por esa distancia que ha recorrido también. Y tiene 7 años. El cuarto premio es para el niño Álvaro Miguel Buglioni Franco. Este premio lo entrega Adiel Bonilla. Álvaro nos visita también desde la Mesa de Veraguas. Excelente. Bueno, estos fueron los ganadores de la categoría A de 6 a 8 años. Ahora vamos a conocer a los ganadores de la categoría B. El primer lugar es para Isabela Barrios, entrega el doctor Miguel Ángel Cañizales, exministro de Educación. Isabela tiene 10 años y nos visita desde Santiago de Veraguas. ¡Bravo por Veraguas! ¡Mucho talento! Muchas gracias, Isabela, y felicidades. El segundo lugar es para la niña Maikelis González, entrega la gestora del proyecto de parte del grupo editorial El Siglo de Estrella, Carmen Ortiz, disculpen. Adelante, Maikelis. Maikelis nos visita desde Las Mañanitas y tiene 9 años. Felicidades, Maikelis. El tercer lugar es para Valentina Amelie García Bonilla y entrega el director del diario El Siglo, Carlos Atencio. Valentina tiene 10 años y nos visita desde Las Cumbres. Ahora hay unos obsequios especiales. El primero es para Fiorella Anaís Pereira. Entrega también Carlos Atencio, director de El Siglo. Adelante, Fiorella. Ahora vamos a llamar a la niña Gabriela Victoria Atencio y vamos a pedir a la señora Carmen Ortiz que haga entrega de este obsequio especial. Un fuerte aplauso para Gabriela. Aquí al frente. Felicidades, Gabriela. Le vamos a pedir a Carmen que no se vaya porque va a entregar también un obsequio especial para Carlos Atencio, director de El Siglo. Un fuerte aplauso para el señor Carlos Atencio, por favor.
Ahora llega otro momento especial de este encuentro. Vamos a conocer en qué se inspiraron los niños y niñas para este concurso. Fiorella Anaís Pereira, una de las ganadoras de concursos similares organizados por el grupo editorial El Siglo de la Estrella, conversará con dos ganadores que vienen desde la provincia de Veraguas, Isabela Barrios y Álvaro Miguel Buglione. Adelante. Primero que todo, buenas tardes a todos, gracias por venir. Estamos aquí para hacerle un par de preguntas a estos dos ganadores que tienen mucho talento. Felicidades a los dos. Vamos a comenzar primero contigo. ¿Cómo te llamas? Álvaro Miguel Buglione Franco. Ah, qué lindo. ¿Y para qué te inspiraste para hacer tu dibujo? ¿Qué sentiste cuando lo hacías? Mucha felicidad. Y lo hice con mucho amor. ¿Y cómo te enteraste cuando ganaste el concurso? Mi mamá me llamó y fui corriendo a la iglesia que me queda al frente de mi casa. Ay, qué lindo. Siempre es importante darle gracias al Señor. Y ahora contigo, Isabela. ¿Qué sentiste cuando ganaste el concurso? Bueno, cuando mi mamá me dijo que había ganado el concurso, sentí mucha felicidad al haber sabido que mi dibujo llegó al primer lugar. Ah, qué lindo. ¿Y para qué te inspiraste al hacerlo? Bueno, no solamente pensé en mí, sino en todos los niños del mundo, sin importar su religión, su país, su cultura, entre muchos más, sino que lo más importante aquí es que nuestros derechos sean conocidos y respetados. Es cierto, es importante que los niños conozcan su derecho porque si alguna persona no los cumple, los niños le pueden decir a algún adulto responsable sobre que tal persona está incumpliendo sus derechos para así poder hacer que el mundo sea más justo. Muchas gracias. Maravilloso, cuánto potencial, ¿verdad? Gracias por esa docencia que nos han dado sobre derechos humanos y sobre estimulación del arte, sobre todo. Ahora conoceremos qué nos traen los defensorines, una sesión de títeres. Muy buenas tardes. La Defensoría del Pueblo se complace hoy en estar aquí y homenajear y felicitar a los chicos que concursaron en el dibujo, en el, perdón, el concurso de dibujo Pinta tus derechos. Queremos felicitar a la niña que hace un momento la entrevistaron, que creo que fue la del segundo lugar. ¿Cómo es tu nombre, mi amor? Elizabeth. Isabela. Isabela. Es el primer lugar y queremos, estamos impresionados. El rol de la Defensoría del Pueblo, vamos a empezar por allí. El rol de la Defensoría del Pueblo es promover los derechos humanos, ¿verdad? Y educar y esto, llegar a la mayor cantidad de personas posibles para que lo conozcan. Pero nos sorprendió en gran manera a los que estamos supuestamente dirigidos a hablar del tema, la respuesta de la niña. Porque no solamente esboza en un documento, en un dibujo, en un papel, ¿verdad? Lo que entiende sobre derechos humanos, sino que también ha interiorizado el concepto de los derechos humanos. Hoy, nuestra presentación aquí, que no será muy larga, ¿verdad? Va a contar con la participación de unos amiguitos que harán que los otros niños y que los adultos también conozcan un poco acerca de lo que son los derechos humanos. Así que aquí le presento al maestro Amelio, quien en compañía de nosotros tres amiguitos nos van a hablar acerca de este tema. Muy buenas tardes. Démosle un fuerte aplauso a mi compañera Adis. Gracias.
Vamos a ver si logran escuchar algo. Adelante. Adelante. Salgan. Adelante. Voy por atrás. Adelante. Voy para adelante. Sal. Sal. No puedo. ¿Cómo que no puede? No puedo. Ustedes nunca están listos. Siempre me hacen quedar mal. ¿Los zapatos? Ya, Pedro ya se peinó. Bueno, sal, Pedro. Un aplauso. ¿Y ustedes de dónde vienen? ¿Ustedes de dónde vienen? De la Defensoría del Pueblo. Vamos a ver si se presentan, pues. Sí, porque ese es un derecho, maestro. Exactamente. Todos tenemos derecho a tener un nombre, pero no solo un nombre, un buen nombre. Ajá. Bueno, preséntense. ¿Cómo se llama ella? Lulú. Sí. Y a ver aquí. Yo me llamo Juancito. ¿Cómo se llama él? Juancito. ¿Y el último invitado? ¿Cómo se llama él? Pedro. Y bien, ambos son los defensorines. Ok, muy bien. Aquí el público presente quiere saber cuáles son sus derechos. Y ustedes, como todos lo saben, bueno, entonces, ¿quién va a comenzar? ¿Quién? Bueno, dale, Lulú. Ya tú mencionaste un derecho. Derecho a un buen nombre. Sí. También tenemos derecho a una buena alimentación, maestro. Exactamente. Y Juancito... Ya basta, aquí hay la oportunidad a los demás. Y Juancito, tenemos derecho a la salud. A la salud. ¿Qué me puedes decir, Lulú, tú de la salud? Bueno, por lo menos hay que ir. Bueno, nuestro papá nos tiene que llevar a ponernos todas las vacunas, maestro. Eso es importante. Correcto. Exactamente. Muchas gracias. Y Pedrito, ¿qué me puedes decir tú de un derecho? ¿A cuántos aquí le gusta jugar? A mí me gusta jugar. ¿A usted no le gusta jugar? Sí, ¿verdad? Bueno, Pedro, derecho al agua. Es un derecho a que todos aquí te le gusta el agua, ¿verdad? Le gusta tomar agua, le gusta bañarse. Mira, Pedro. Vamos a ver, Pedro, no te esconda. No te esconda. Sal. A él no le gusta bañarse, maestro. Espérate. Ni lavarse los dientes. A ver. A ver, Pedro. Pedro, déjame molerte. Ay, Pedro. Pedro, déjame molerte. Espérate, Pedro, déjame olerte. Eso huele a saíno. Eso no es bullying, es que no te aseas. Juancito. Y Lulú está de por medio. Controla. ¿Sí? ¿Cuál es? Un tema que está una campaña nueva. Sí, la campaña, ¿cómo se llama? Hashtag yo te creo. Yo te creo. Sí. Muy bien, yo escucho de ella. Sí. ¿Y qué dice esa campaña? Bueno, esa campaña es para proteger a todos los niños. Los menores de edad, ¿verdad? Sí, es muy importante que todos los niños sepamos que nuestras partes íntimas no se debe tocar. Nadie. Ni enseñar tampoco. Ni enseñar. Hay que enseñar a los niños a proteger.
Pedro, Pedro, ¿cuál es tu parte íntima? ¿Y cuál es la parte de abajo? No tengas pena. El pene. ¿Y Lulú? La vulva, ¿verdad? Y tu pecho también. ¿Y Juancito? ¿Y tú? No me metes en problemas. No sé nada. Él no sabe nada. Bueno, escucha. Derecho a la protección, ¿verdad? Exacto, maestro. Lo estoy aprendiendo. Bueno. Bueno, apréndelo. Y tienes que contarle a tu mamá, a tu papá, o a veces a la abuelita, al abuelito, o a la persona que tú más confianza le tengas. Ajá. Si alguien te toca, tú sabes, tienes que decirle a tu mamá. Si ¿estás escuchando, Juancito? Y que no vengan ni que amenazando a la familia, ni que, de que le voy a hacer un daño a tu primo o a tu hermana, bueno, si le dices. Bueno, yo se lo voy a contar a mi mamá, a mi papá, a la cucaracha, a la hormiga que vive. No. Espérate. Ellos viven conmigo también. Espérate. Juan, Pedro. ¿Quiénes son los miembros de tu familia? Pero esos son los miembros de la familia de él. La tuya. Exactamente. ¿Y por qué mencionaste a la cucaracha? Ella también vive con nosotros. Viven en tu casa, no en la mía. Yo limpio mi casa. ¿Y tú? Hay que mantener la casa siempre limpia, en especial la cocina. Maestro, en mi casa no hay cucaracha. Bueno, yo no la veo. Y ella sale en la madrugada. Mira, ve, Juancito. Bueno, maestro. Bueno. El tema es importante, maestro. Hay que recalcar ese tema, maestro. Hay que abordar ese tema en la escuela. Sí. Muy, muy importante. Sí, pero maestro, ¿usted trajo una guía, maestro, para regalar a los niños? Yo creo que hay una guía por ahí. Yo la dejé en el carro. Ay, ya, maestro. Y ahora se me olvidó. Ayudarnos. Bueno, vamos a seguir hablando de los derechos humanos. Exacto. Habíamos mencionado derecho a un buen nombre, derecho a la salud, derecho a la educación. ¿Lo mencionamos? No. Eso es un derecho bien importante para los niños que están creciendo. Y la educación no es solamente para los niños, es para los adultos. ¡Para todos los niños! ¡Sí! ¡Felicidades! Y según, presten mucha atención, según el Tratado Internacional de las Naciones Unidas, firmado el 20 de diciembre de 1919, habla acerca de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Allí hablan acerca de 54 derechos que hay. Hay un montón. Y si nosotros nos ponemos a mencionarlos, que son 30, ¿verdad? No acabaríamos nunca. Hay que explicar mucho. Sí, porque también aparte de tener derechos, niños, niñas, también, tenemos deberes. Deberes que cumplir. No solo derecho, tenemos muchos deberes que cumplir. Por lo menos el deber de la educación es estudiar. Estudiar. El deber de la salud, cuidar su cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Esa es la alimentación. El deber es... Pedro. ¡Oh! Yo lo voy a invitar a Le Pepié. Le Pepié. Habla español. ¡El Pío Pío!
Eso no es. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, Pedrito, ¿qué otro derecho? A la vivienda, ¿verdad? Lulú, ¿qué puedes decir tú de la vivienda? En donde nos protejamos, ¿verdad? Sí, maestro, donde podamos protegernos. Y convivir con la familia. Sí, ajá, sí. Sí, compartir con el perro. Y a tratarse muy bien. No es cierto, Juancito? El respeto ante todo. Vamos a ver, ¿de qué color es la sangre tuya, Juancito? Roja como la tuti. ¿Y Lulú? Roja, así como yo. ¿Y tú, Pedro? Roja. Entonces, ¿son iguales o no? Sí, claro. Son iguales. Ahora bien, Pedro. Wow, tú te lavaste los dientes hoy. Mira el otro, no seas burlón. Eso no es burlón, es verdad. ¿Cuántos dientes tú tienes? ¿Cuántos dientes le contaron? Ninguno, ¿verdad? Estamos hablando contigo, Pedro. ¿Qué? Sí, es que lo que pasa es que la abuelita le regaló un rastrillo y él pensó que ese rastrillo era para lavarse los dientes. El rastrillo era para limpiar el patio. Y se cepilló los dientes y no conforme agarró la mayonesa y como pasta dental la usó y se voló los dientes. Juancito, ¿tú por qué eres tan burlón? Discúlpate. Discúlpate. Maestro. Dígame. Maestro. Dígame. Correcto. Aunque no quieran. Dense la mano. Date la mano. Mira, échate. Esa es una caricia buena. De amigos. Te toca el cabello, te peina. Esa es una caricia buena, maestro. Sí. Pero esa caricia que quieren tocar tu parte íntima. Aunque tenga el cabello enredado. Aunque tenga el cabello enredado. Arréglame, maestro, que yo soy bella. Bella como ella. Linda. Linda. Maestro. ¿Qué? También no nos debemos dejar amenazar de nadie. De nadie. Y si te amenazan, ¿qué? ¡Le pego! No le pegas, no, oye. Pero Juancito. No me dejo. No. Tiene que decirle a la maestra, al maestro. A tu mamá, a tu papá. Tienes que llamar a la policía. Esa es una buena actitud. Ellos son los que nos van a proteger. Y servir. ¿Sí? Propaganda también. No. Bueno, Pedro, vamos. Una buena canción. A ver, el tono para ver. El tono. Está bien, dale. Lulú. A ver, a la una, a las dos y a las tres.
Muy bien, colorín orado. Este cuento se ha acabado. Denle un fuerte aplauso. Bueno, muchachos, como todo lo bueno tiene su final y es tiempo de irnos, así que hasta mañana. Chao. Dime, dime. Una última cosa. ¿Qué? Quiero mandarle un fuerte abrazo a profesor Cañizales. Bueno, ya oyeron. Chao. Hey, ¿y mi foto con los niños? Quiero una foto con mi bueno, niño. Vengan, pues. Vengan los niños, venga. Espérate, maestro. Oye, maestro, arréglame mi cabello. Y mi mango chupado, arréglalo. Eso, mi mango chupado. Hola, amigo, no tengas miedo. No tenga miedo, no tenga miedo. Oye, sí, mira, ve igualito mi lacito, ve. Oye, ya está suavecita, Pedro, mira. Ay. Amiguito, mira para allá, para la foto. Mira, mira ya. Ay, bien lejos de mí. Me tiene miedo. Aquí, ven. Aquí, ven. Pero no le tenga miedo, no le tenga miedo. No se vayan. Vamos a pedir a los papás que entreguen los dibujos porque aquí ya hemos conocido de los derechos y todo eso, pero queremos ver esas obras de arte. Así que los papás que le entreguen los dibujos al señor Adiel para hacer una foto con los dibujos y los defensorines, ¿verdad? ¡Claro! ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! ¡Mira, Pedro! ¡Mira, qué bonito, amigo! ¡Qué bonito! ¿Me lo regalas? Vamos a tomar, como ustedes son unas estrellas, niños, ustedes, vamos a ignorar por un momentito a los defensorines y vamos a mirar a las cámaras. Todos bien enfocados y acá a... Listo, pongan sus dibujos para que los vean. Exacto. Dientes afuera. Agárrenlo. Aquí se... Ahora sí, ¿listo? Gracias. ¿Listo? ¿Y ya los defensorines vieron todos los dibujos? ¡Sí! ¿Todos? ¡Tan bueno. bello! ¡Están muy lindos! ¡Los felicito! Sí. Bueno, amigo, cuídate y pórtate. Listo, ya pueden regresar a sus asientos. ¡Chao! Muchísimas ¡Chao! Gracias. Muchas gracias a los defensorines, cuánto hemos aprendido en esta tarde, ¿verdad? Ahora, las palabras de cierre, regresando ya a la formalidad del acto, están a cargo de la licenciada Ana Karina Salerno, directora nacional de Unidades Especializadas de la Defensoría del Pueblo. Bienvenida, señora Ana Karina. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola niños, felicidades ante todo, niños y niñas. Como todos los años, la Defensoría del Pueblo celebra esta fecha tan especial para nosotros, el Día del Niño y la Niña. Hoy nos sentimos felices de estar en la culminación de este proyecto que pudimos realizar conjuntamente con El Siglo y el diario La Estrella de Panamá y que hoy
premia a niños y niñas que han esbozado a través del dibujo su creatividad para explicarnos cómo ellos reflejan sus derechos. El Día del Niño y la Niña es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños y niñas desfavorecidos. Dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por tanto, el que más sufre las crisis y los problemas de nuestro país. Este día nos recuerda que todos los niños y las niñas tienen derecho a la salud, a la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. Desde la Defensoría del Pueblo, los felicitamos a todos ustedes, niños y niñas y adolescentes que han participado en este concurso, puesto que sabemos que hemos logrado empoderarlos en el reconocimiento de sus propios derechos. Los dos mejores obsequios que podemos dar a los niños son raíces fuertes para que crezcan con bien y alas para que vuelen en dirección a sus sueños. Muchas felicidades y gracias por participar. Gracias, señora Ana Karina. Ahora es momento de entregar un presente al defensor del pueblo, Eduardo Leblanc González, quien no se encuentra con nosotros esta tarde, pero lo va a recibir la licenciada Ana Karina. Este obsequio va de parte del grupo editorial El Siglo y la Estrella. Carmen Ortiz, el señor Eloy Alfaro hace la entrega. Sí. Agradecemos a cada uno de ustedes, a los niños, por su participación y compartir su talento con nosotros, al grupo editorial El Siglo de Estrella, por recibirnos, ¿no?, en esta casa de la comunicación. Los invitamos a seguir atendiendo, siguiendo la pista a todos los concursos y actividades que promueve este grupo editorial, siempre pues en defensa de los derechos sociales. Y invitamos a los niños a un pequeño refrigerio que va a estar acá a la salida del salón. Muchísimas gracias a todos.